Hola Capri, Capricornio de Sol o Ascendente, te traigo tu lectura para el mes de octubre. Es una lectura general, recordá, si no te resuena, soltalo, obviamente. Y bueno, Capri, vamos a ver, ya se cayó una carta. 6 de espadas. 6 de espadas. Mientras mezclo en cámara, que a mí me encanta para dar veracidad, te comento que puedes colaborar conmigo a través de la aplicación Cafecito, que está acá abajo en la descripción. Es una pequeña colaboración, lo que vale un café, nada más. Pero bueno, para intercambiar energías, que me va a venir muy bien para mejorar también en el tema de los videos. Y bueno, este 6 de espadas es una carta de alejamiento, es una carta de atravesar por las emociones. Y Capri, estaba mirando acá un poquito una carta astral de un ascendente Capricornio, que, bueno, durante este mes, si sabes algo de astrología, ya sabrás que Mercurio retrograda en Libra. ¿Qué Libra? Es tu casa 10, es la casa de todo lo que es estatus social, un trabajo acorde a la carrera, carreras universitarias, gente de la, del estatus que vos querés escalar, digamos, ¿no? Que se supone que la casa 10 es la casa de Capricornio también. Así que va a haber, también está Marte y el Sol en Libra, así que todo lo que es tu casa 10, que es la oposición a tu casa de hogar, de familia, se va a ver, tener que rever algunos temas a nivel trabajo, estatus social y demás. También va a estar Venus en tu casa 11, que es la casa de los amigos, de las amistades, de la gente con la cual vos te rodeás, pero todo lo que tenga que ver más bien con la vida externa, por así decirlo. Así que es un mes para sociabilizar y embellecer las relaciones amistosas, sobre todo. Y Capri, algo que estaba mirando también, que esto no lo venía notando, hay un tránsito de Quirón en tu casa 4, que es la casa de la familia, del hogar, de las cuatro paredes. Quirón es el sanador herido, así que puede ser que durante un tiempo ya tengas que estar trabajando todo lo que es relaciones familiares, ¿no? Las cuatro paredes, las cosas que pasan en tu casa, inclusive tu casa misma, ¿no? Si se ha roto, hay que reparar o embellecer la casa. Bueno, todas esas cuestiones, lo digo también porque, como te viste que te decía, que Libra va a estar retrogradando todo lo que es trabajo. Entonces me parece que va a ser una oposición a este Quirón, que es lo que genera dolor, digamos, ¿no? Por ahí algunos Capris estaban sufriendo mucho por la familia, así que bueno, esto hay que trabajar y se va a favorecer, se va a aspectar un poco eso, porque bueno, Libra es la oposición y cuando hay una oposición, digamos, se activa también, ¿no? Así que bueno, ya lo estoy viendo acá, Capri, es un mes para, como te digo, irse un poco por ahí. Es un mes que está mejor aspectado para estar con amigos que en familia, ¿sí? Bueno, y viste que te decía esto del estatus, de la zona de trabajo y demás. Hay mucho movimiento, por suerte. Mucha acción, ¿no? Bueno, acá en Buenos Aires, para los Capri que trabajan, por ejemplo, bueno, en el país ya se empieza a abrir todo, la gente ya empieza a salir de hacer home office y empiezan a, bueno, a proponer trabajar fuera de casa, así que se ve como esta energía de mucho movimiento, de emprendimiento, de negocios, de mucho trabajo, de mucha responsabilidad y acción. Bueno, Capri, esperemos que salga todo bien. Atención con las discusiones también, porque Mercurio retrogradando ahí puede traer algunas discusiones, algunos debates, algunos conflictos o malos entendidos de cosas que uno dice. Capri muchas veces tiene esta lengua filosa, viste, usa el cinismo, y a veces eso mucha gente no lo entiende. Entonces, atención, porque puede pasar de que haya algunas discusiones, algunos debates en el trabajo y uno ser mal interpretado o mal interpretada. Así que bueno, esperemos que esto se pueda evitar. Obviamente, Capri, si no tenés trabajo, por ejemplo, acá hay una pareja que parece ser que toma mucha relevancia. Hay gente, mira, hay muchos reyes y reinas este mes, que es gente empoderada y ya madura. Entonces, puede haber una pareja, si tenés pareja, por ejemplo, alguna persona de Leo, de Sagitario, por ejemplo, de Aries. Esta pareja, digamos, hay algo ahí, hay una pareja en sí que afecta al trabajo. No sé si vos estás en pareja o no, pero puede ser
También recibir colaboraciones de la pareja, es claro esto. Y también algunas peleas, disputas. Si tenés un negocio familiar, atención Capri, porque como te digo, hay posibilidades de ser muy mal interpretado, muy mal interpretada. Hay este Marte en esa casa 10 también puede traer algunas disputas, algunos conflictos. Así que bueno, me parece muy interesante también que este 6 de espadas, mirá qué interesante, es la carta de la evasión, de irse, ¿no? Para estar más tranquilo. Estaba mirando también que a fines de octubre entra Venus en Sagitario, que sería nuestra casa 11, no, perdón, nuestra casa 12, que es la casa de los finales, ¿sí? Entonces es ponerle amor a los finales, a todo lo que uno ya hace un tiempo que quiere terminar, digamos, ¿no? Y también para, como te digo, de esta carta de evasión, es también un mes para empezar a meditar sobre el siguiente paso que uno quiere dar, proyectos a largo plazo, pero pensar en cómo terminar algo para empezar otra cosa. Así que atención a eso. Me parece que si no tenés trabajo, hay una posibilidad de encontrar un trabajo bastante sólido, pero muy activo. Inclusive hasta usar un poquito esa agresividad, ¿no? Ese ímpetu, esa energía. No se ve wow cuánta retribución económica, pero me parece muy interesante que por lo menos sí se ve la energía de mucho trabajo. También muy bien aspectado para pensar en nuevos proyectos creativos, en nuevos emprendimientos. Si sos mujer Capri, la reina de bastos es una mujer que se empodera, que acciona, que se remanga, va y busca y hace. Es mucha energía de jefa también. Acá puede ser que tengas jefe y jefa, por ejemplo, y que vos estés un poquito rebelándote también contra eso. Bueno, atención con lo que uno dice, porque es un mes para estar más evasivo que otra cosa que enfrentar, ¿eh? Se ve esa energía de querer enfrentar igual y también de luchar. Si no tenés trabajo, se ve luchando realmente para salir de esta situación de estancamiento. Muchas ganas de remangarse, de salir, de ir, venir. Y bueno, sobre todo con amigos. Atención a algunas cositas, ¿eh? Capri, mira, a nivel mental, 5 de oros, 3 de oros. Yo veía que como mucha preocupación. Me acuerdo que el mes pasado había salido la luna en lo que es ambiente laboral, dinero, economía. Y también, viste, yo miro algunos tarotistas por otro lado, porque me gusta ver qué hacen, qué dicen, ¿no? Y la mayoría de los tarotistas más exitosos solo hablan de amor. Y vi en algunos comentarios muchos capricornianos enojados diciendo, por favor, háblame de trabajo porque la estoy pasando mal. Y a mí me había salido en la lectura de septiembre, que si no la viste, volvé a mirar. Había salido la luna, ¿no? Una preocupación, como llanto, mucha emoción. Y acá se sigue viendo, ¿no? Como que este mes de octubre se viene pasando por una situación de preocupación por dinero. O sea, me parece que más que nada este mes es una cuestión de plata, ¿no? Capricornio, si no tiene un ahorrito, una seguridad, o por lo menos una pareja que le sostenga, digamos, económicamente, Capricornio necesita mucho estar muy seguro en sus cuatro paredes, muy tranquilo, tener algo, ¿viste? Y veo un inicio de preocupación. Pero atención, Capri, porque esto está muy bien aspectado para, como te digo, es un mes donde Venus en Escorpio, que es tu casa 11, conozco una capricorniana que es ascendente en Escorpio, así que atención también al valor personal, al amor propio. Bueno, esto, ¿no? Es un mes, como te decía, se ablanda un poco el tema de las amistades. Entonces, si no tenés trabajo, me parece que es un mes para ir a buscar por ese lado, volver a hablar con socios. Fíjate cómo estas dos personas, inclusive, atención a los proyectos en familia, ¿sí? Porque se ve como varios socios, ¿no? Se ve como ganas de ser independiente, pero no todavía. Hay un tema ahí con eso. Bueno, 3 de oros es, fíjate cómo las personas están, ¿no? Pasan de mendigar, quebrados, pasándola mal, mucho frío, preocupación por el dinero. Capri, me parece que también a veces peca de no poder pedir ayuda, ¿no? Dicen que uno de los grandes karmas de Capricornio es la soledad, enfocarse tanto en el trabajo que no tener tiempo para nada más. Entonces, bueno, creo que cuando Capri, si perdiste el trabajo, por ejemplo, creo que Capri cuando pierde el trabajo se desequilibra un poco, se siente abandonado, siente que le falta algo, ¿no? Siente que le falta una pierna, literal. Pero atención, Capri, porque mediados de octubre ya vamos a rever algunos temas. Es muy importante juntarse con socios, con gente del mismo nivel, sobre todo, porque es para esto, digamos.
Y mucha capacidad de charla, de pedir consejo y demás. Y va a haber alguien que te puede dar una gran mano. Sobre todo si sos hombre Capricornio. Hay un hombre acá vibrando ya de nuevo con mucha fuerza, con mucho poder. Esta crisis, no sé si tuviste una gran crisis económica inclusive. O también, a ver, en la parte de los amigos, ¿no? Del amor, inclusive, veo que no es uno de los mejores meses para el amor. También uno puede haberse sentido muy abandonado o que la relación estaba fría. Esto es en los pensamientos, ¿eh? Tal vez hubo mucho alejamiento de algunas personas queridas. Bueno, toda esta secuencia produjo mucha frialdad. Lo frío hace mal. O sea, ya Capricornio frío no necesita gente fría a su alrededor porque se siente ultra solo, ultra sola. Así que me parece que es un mes para volver a calentar las relaciones, sobre todo amistosas. Volver a charlar. Fíjate cómo estas personas están pidiéndole mensaje a alguien. El consejero no es alguien que tenga una profesión, sino más bien es un artesano, es una persona que tiene delantal, inclusive, atención, si está buscando trabajo, todo lo que tenga que ver con trabajo con delantal, cocina, hasta, bueno, algunos tatuadores usan delantales, artistas, artesanos, bueno, toda esta cuestión, esta persona te puede dar un mejor consejo que hasta una persona profesional, ¿sí? Y Capricornio, te veo, si sos hombre, súper empoderado fin de mes. Mucho más seguro, posiblemente haya este mes ya posibilidad de conseguir un trabajo o de invertir mejor las finanzas. Fíjate, Capri, si tenés algún ahorrito, si tenés algunos dólares, invertirlos, que le vas a sacar un poquito de jugo. Mejor invertir que dejarlo ahí estancado, porque el dólar también se devalúa. Atención con eso. Es un mes donde uno está enfocadísimo en la seguridad personal, en tener todo lo que uno quiere. Y si sos mujer Capricornio, estás pensando seriamente en un hombre que se ha enfriado. También, fuera de lo que es el trabajo, hay un hombre acá que vibra como Virgo, como Tauro, como Capricornio inclusive. Esta persona te puede dar una mano, Capri, también. Atención si esta relación se había enfriado, si había problemas económicos. Hay que charlar, volver a negociar, volver a vender. El 3 de oros es una carta muy favorable para las ventas, para todo lo que tenga que ver con charlar con gente, ofrecer con el mano a mano, digamos. Y fin de mes se ve un remonte increíble, se pasa de la frialdad, no digo que acá hay calor, porque no me parece que sea un mes de calor. El calor va a estar en el trabajo, en la finanza, es todo ahí, ¿eh? Y bueno, veo también una persona de tierra con muchas ganas de empoderarse. A ver, Capri, si tenías un hombre en mente de signo de fuego, Sagitario, Leo, Aries, esta persona que tendía a ser muy apasionada se enfrió completamente. Por eso digo, hay muchas chances de estar pensando cómo puede ser que esta persona supuestamente que es reapasionada o las noches de pasión que hemos tenido, cómo se ha enfriado todo, ¿no? Pasado de todo a nada. Bueno, se ve mucha desconfianza, realmente mucha desconfianza. Capri, si tenés este hombre de fuego en tu mente, mucha desconfianza, de repente se enfría, desconfías, vos arrancás de nuevo por otro lado. Capri, te veo, como te digo, puede ser que, no sé, si estás solo o sola, de salir con amigos y de encontrarte con gente del pasado también, que esto te va a empezar a abrir un poco más de puertas. Fíjate, en el amor se ve un inicio, pero un inicio colgado, pasivo. Hay como una especie de sentirse estafado emocionalmente. Esperemos que no, Capri, si no te resuena, soltarlo, por supuesto. Pero sí se ve esto, ¿no? Bueno, inicia una relación, de golpe se estanca. ¿Qué pasó, no? Esa pasión, ¿dónde quedó? Veo como esta pregunta. El colgado. El colgado también puede ser vos, ¿no? Que inclusive hayas arrancado algo con alguien y de repente decís, no, quiero algo más espiritual. El colgado no es solo una carta de... Bueno, el colgado, te cuento un poco la historia, es, por ejemplo, en la antigüedad, cuando la gente, no sé, en la época de Jesucristo, algún ladrón robaba, bueno, los colgaban cabeza para abajo, ¿viste? Y el pueblo pasaba, les insultaba, les decía de todo. Es como esta energía de mártir, ¿no? Es esta energía de decir, bueno, la cagué y me tengo que quedar... Yo digo así, bueno, soy muy argentina. Bueno, es como decir, bueno, me mandé una y, bueno, me banco el castigo, ¿no? Tanto de tu lado como de la otra persona. A ver, puede ser que si esta persona de fuego que estabas pensando, de Sagitario, de Leo, de Aries, se mandó una macana y esta persona acepta esa culpa, digamos, ¿no?
Es como decir, bueno, me entrego para que te vengues de mí. Puede ser como esa cuestión. Es como esto, como que Capricornio no tiene ganas de trabajar fuertemente ya por una relación, tiene ganas de que las cosas fluyan de una manera mejor, pero sí se ve como una especie de una estafa emocional, ¿no? Es como decir, bueno, arranco esto, conozco a esta nueva persona, pero de repente esta persona es recolgada, ¿no? Literal, ghosteo, ¿no? Puede haber también este mes, lamentablemente, Capri, esperemos que no. Ojalá que un día esta tortura se termine, porque yo soy Capricornio. Pero bueno, la persona, esta pasión se, como que se baja un poco los niveles. Fíjate cómo esta persona está apuñalada por la espalda. Esperemos que no seas vos, Capri. En todos los casos, bueno, me acuerdo que las lecturas anteriores de septiembre y demás, se veían Capricornio medio jugando a dos puntas, viste, como pensando en varias personas a la vez. Tal vez Capricornio fuiste descubierto, descubierta, o contabas con una persona para hacer alguna cosita ahí y no pasó. Y bueno, apuñalada por la espalda. O sos vos o hay alguien que está así, ¿no? Por ahí hay alguien que se portó mal y bueno, asume este castigo y vos te sentís estafada realmente o estafado. Atención, porque no es el mejor de los meses para andar por ahí. Me parece que también es una cuestión de, bueno, antes tenía muchas ganas de arrancar y ahora ya no arranco tanto. Sinceramente, si la pasaste mal, la has pasado tan mal que ya ni ganas de hacer nada. Y aceptando este autocastigo, inclusive el 10 de espadas es una carta de finales también del dolor. Entonces me parece que también hay muchas chances de que, no sé si de volver al pasado, pero me parece que es más una posibilidad de arrancar de nuevo por otro lado, calmo, esperando que los demás accionen por vos, inclusive. Y bueno, para terminar con este dolor, si hace mucho tiempo que venís solo, sola, es un momento en el cual posiblemente vuelvas a sentir esas apuñaladas por la espalda, obviamente. Como que pasan cosas atrás tuyo que vos no te das cuenta, que no entendés, que no entendés qué le pasa a la otra persona, porque se enfría, porque va bien. Bueno, atención con eso, ¿eh? No es un momento para ir y buscar esa sensación, Capri. Pero bueno, se ve el diablo ahí, fíjate vos, al final sigue saliendo el diablo. Pero vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo. Yo, como mezclo en cámara, para mí la lectura es una sorpresa también. Entonces voy atando cabos y te doy como una conclusión al final. Como te decía, mucha chance de encontrar de nuevo gente del pasado. Si sos mujer Capricornio, te veo a vos ya empoderándote de un modo que decís, bueno, me alejo de lo que me hace mal, me alejo de lo que está estancado. No voy a esperar 2 semanas para que me inviten a tomar una cerveza o a, no sé, no voy a esperar 2 semanas para una cena, ¿me entiendes? Basta. O sea, es como veo la energía de la mujer media como yendo para otros lugares. Me parece que es un alejamiento. Viste que salió el 6 de espadas, que se ve claramente una persona arriba de un bote, ¿no? Remando, remando para alejarse, para irse. Sobre todo lo que hace mal, atravesar las aguas turbias, ¿no? Y bueno, si sos mujer, como te digo, si estás sola, se ve como una charla, como este mes que es muy favorable para encontrarse con amigos, con amigas, y atención con caer en bajas pasiones con amigos o con amigas, ¿eh? Porque, como te digo, inclusive si estás solo o sola, el amor lo puedes encontrar dentro de los vínculos amistosos. Entonces, ojo también, bueno, si Capri solo buscas bajas pasiones, que a Capri le gusta mucho eso, es muy favorable para encontrarlo a través de las zonas de las amistades, de los amigos, salir, venir. No sé si puede haber que charles con gente del pasado, pero bueno, me parece que estas amistades de las que desconfiabas y demás, hay muchas ganas de volver a planificar cosas a largo plazo. Inclusive, recién me di cuenta que la casa de tus amigos es Escorpio, así que puede haber celos con los amigos, con las amigas, un poquito de toxiquear, ¿viste? Hey, me dejaste plantado, me dejaste plantada. Se reescucha eso. Y bueno, veo un Capri un poco atosigado también, ¿no? Es como decir, bueno, también puede ser que Capri haya amigos que te envidien, amigas que te envidien también, ¿eh? Atención, porque el diablo en las amistades me parece que puede haber hasta traiciones.
no sé, sexo con amigos, ¿viste? Depende de la edad que tengas, por supuesto. A veces el diablo puede ser sexo, puede ser bajas pasiones, vicios, lujuria, pero también puede ser celos, envidia, ¿no? Entonces, atención, de la gente que desconfías, ojo, es para fortalecerse, no es para buscar a cualquiera, no es para estar con cualquiera. Obviamente, si solo buscas sexo, sí puede ser, pero si buscas amor, me parece que atención, porque no es lo mismo, se evita todo de manera diferente. Y enojos, ¿viste? Algunas cuestiones. Pero bueno, Venus ahí es un mes para negociar, para volver a ablandar esas relaciones que se han enfriado, pero amistosamente, como te decía. También es un mes para arreglar tu casa, todas las cuestiones, hogar, cuatro paredes, inclusive tu cuerpo, ¿no? Mirá a esta mujer. Capri, el mes termina con la Reina de Espadas, así que me parece que si sos mujer, sobre todo, vas a terminar el mes racionalizando un poco, enfocándote en esta casa Libra, que es la casa de los socios o de las parejas. Si tenés pareja y ya hace un tiempo que te querés separar, por ejemplo, porque se ve esta puñalada por la espalda, me parece que es un mes para ser objetivo y objetiva. Me parece que es un mes para, como te digo, si estás en pareja, restaurar el hogar, pedir ayuda, arreglar, reparar, rever todas las cuestiones de la casa y también teniendo estas conversaciones con frialdad, con objetividad. También vuelve a aparecer, aparece una amiga inclusive que vibra en signo de aire, una persona que vibra como Libra, que vibra como Géminis, que vibra como Acuario, por ejemplo, que te puede dar una gran mano. En todo lo que es ámbito familiar, inclusive una persona que te puede venir a visitar. Si sos capricorniano, atención, esta mujer se pone fría si estás en pareja. Objetividad, necesidad de ayuda. Puede ser también que venga gente pidiéndote ayuda, tu solidaridad. Atención con eso, porque hay mensajes. Hay mensajes de ayuda, de pedir ayuda, de dar ayuda y de responder con objetividad. También la Reina de Espadas corta y libera lo que hace mal, todo lo negativo. Es un mes para limpiezas también. Atención con eso. Y bueno, me hubiese gustado que salga un poquito mejor en el amor, pero Capricornio, su karma también es ese, ¿no? El trabajo, siempre enfocarse más en el trabajo que en las pasiones. Y bueno, acá. Esto es lo que te decía, ¿no? Si estás en pareja con una persona de tierra, se ve como un hombre celoso, ojo con este hombre, porque ahí, si vos venías haciendo alguna cosita, este hombre puede recobrar venganza, ¿eh? Se ve una liberación, hasta disputas, discusiones, un poco de lujuria, o inclusive, no sé, sexo sin amor, ¿me entendés? Tipo, esas cuestiones. Atención, porque acá yo no sé. Capri, sobre todo si estás en pareja, hasta una separación puede haber. Me parece que yo estoy mezclando Lenormand por las dudas. Mientras tanto, para los consejos, los mensajes, Capri, si estás indecisa o indeciso este mes, fíjate que vas a tener un montón de opciones, vas a tener un montón de posibilidades para elegir. Y me parece que si te sentís muy atosigada con un hombre, ya es momento de cortar y liberar. Realmente. O sea, basta de caer siempre en la fácil. A veces también hay que frenar. Esto que te decía del colgado en el amor que sale, ¿no? Que pasaban por la plaza y lo insultaban. Bueno, sí, me la mandé, ¿me entendés? Me la mandé, me hago cargo. Y bueno, es una cuestión de abrir los ojos también. Y decir, bueno, ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Me entendés? No, no se ve una carta de amor, se ve más lujuria, bajas pasiones, que esto ya venía pasando antes. Y atención, Capri, si sos mujer, aparece un hombre de signo de tierra, Tauro, Capricornio, Virgo, celoso, inclusive, no sé si se siente traicionado, si descubre algo o si te traiciona. Ojo con eso porque me parece que está esa vibración, esperemos que no. Hice una pausa porque se me cayó una carta y era un hombre. Capri, se ve un hombre muy presente igual, ¿eh? No te digo que, wow, qué amor, pero se ve un hombre ahí queriendo poseer también. Atención con las amistades porque puede venir desde ese lado. Este hombre estuvo muy nervioso, estuvo, viste, medio discutidor también. Y bueno, me parece que después de tantas peleas, de tantas idas y vueltas, hay un llamado, hay un juicio, hay un juzgar. Veo más que nada a una mujer juzgando a un hombre, ¿eh? Y cortando con lo que hace mal, siendo objetiva, siendo objetivo. No es un mes para poner las pasiones a flor de piel.
No es un mes. Es un mes para alejarse. Inclusive una pequeña separación, ¿eh? Si sos hombre, Capricornio, también. Veo como un dolor ahí, viste, una cuestión de decir, bueno, ¿cuánto tiempo más voy a sufrir por esta mujer, no? Puede aparecer, si sos hombre Capricornio, puede aparecer una mujer de Sagitario, de Leo o de Aries, y al final de mes otra más, mujeres maduras. No busques gente joven, gente inmadura. Ojo con eso, busca gente madura, gente que trabaje, gente que tenga proyecto, que esté a tu nivel. Y al final de mes se ve también una mujer de espadas, como te decía, esta mujer que recobra energía de aire, de Géminis, de Acuario, de Libra. Atención con eso, porque si sos hombre me parece que tenés muchas más chances de que las cosas salgan mejor para vos que si sos mujer, lamentablemente. Me parece que es así. Y veo una mujer ya cansada, mucho sin ganas de uno. Como seleccionando lo que se le ofrece también, ¿no? Siendo más objetivo, más objetiva. Es un mes de mucho pensar. También, Capri, pasa que uno, si por ejemplo uno estudió, ya tiene ganas de juntarse con gente que ya ha estudiado, no con gente de otro nivel, ¿me entendés? Hay algunos aprendizajes ahí. Vamos a ver qué dice Lenormand. Oh, y este hombre. Hombre traicionado, Capri, ¿eh? Ojo con este hombre. Fuerte. Otra vez sale esta serpiente, ¿no? ¿Es un hombre traidor o un hombre que se siente traicionado? Esto, decímelo vos, también es una lectura general. Obviamente, mirá tu ascendente. Pero me parece que no es un mes para el amor. Inclusive, puede haber un hombre que haya traicionado y después encima tener el tupé de ponerse loquito, loquita. Ojo con eso, ¿eh? Porque esto ya está arraigado, esto ya hace un tiempo que está ahí. Puede haber disputas y todo lo que es bajas pasiones. Un hombre, Capri, si vos ya tenés en cuenta de que esta persona ya alguna vez te traicionó, hasta venganza se ve, ¿no? Veo una mujer capricorniana inclusive alejándose de este traidor, ¿no? Es como ajusticiándolo también. Hay mucha. Fíjate que el colgado, como te decía en el pasado, viste que se usaba latiguear a la gente. Y como acá sale el látigo también. Yo no sé, Capri. Acá, ojo, hasta la violencia física me da terror decirlo, pero atención, los gritos, la lujuria. Un hombre traidor castigado, o puede ser un hombre que solo quiera sexo, bajas pasiones nada más, porque hay algunos temas con la familia. El árbol es la familia. Me parece que también es un mes para alejarse, sobre todo de lo que hace mal. A veces, atención con quién uno comparte su energía sexual también, porque acá no se ve amor, se ve mucha energía sexual de bajas pasiones, de traiciones, hasta triángulos. Y me parece que hay un enjusticiamiento también. Fíjate cómo sale el juicio también en la salud. Me parece que vas a reflexionar sobre quién te dio una mano en el pasado y quién no. Inclusive si te vas a poder vengar de alguien, me parece que lo vas a poder hacer. Fíjate cómo sale el diablo acá también, que es la traición, los celos. Atención con todo eso, Capri. No es el mejor de los meses. Sí, me parece que es un muy buen mes para enfocarse en el trabajo, en la guitita, en las inversiones. Y atención con eso de estar con alguien por estar nada más, que generalmente lo que hacen es, son vampiros energéticos que roban la energía. Y también, si estás en pareja, se ve sexo, perversiones, pero muy poco amor, lamentablemente. Más bien, si estás en pareja, es quedarse porque hay niños, porque, bueno, porque están compartiendo un techo, pero no se ve un amor real. Y atención, Capri, si sos mujer, no confíes tanto en este hombre que tenés en vista, porque inclusive hasta podés descubrir una traición y vas a tener que jugar y cortar. Atención con los hombres que solo te buscan por interés también, los amigos hombres. Atención con eso, cobra mucha energía este mes. Es muy importante este mensaje, Capri. Espero que lo veas y lo tomes para bien. Espero que te haya gustado. Compartí el canal a tus amigos, a tus amigas si les gusta el tarot. Te va a venir muy bien. Y si puedes colaborarme, obviamente, con Cafecito, me va a venir bárbaro, porque obviamente estoy haciendo los videos con lo que tengo al alcance de la mano. Y me faltaba comentarte algo, Capri, de esto, de la salud. ¿Qué te digo acá? ¿Viste? Te sale colgado en el amor también. Es como, bueno, mucho pensar en el pasado, mucha melancolía, enjuiciar. Si de repente aparece gente en la zona de las amistades que hace mucho tiempo que no ves y se portó mal,
juzgalo, pon en la balanza, no te juntes con cualquiera, no le regales tu energía a cualquiera. Veo muchas ganas más de rechazar ofertas que de agarrarlas. Así que bueno, Capri, espero que te haya gustado la lectura y bueno, nos vemos en la próxima, Capri.